Hola amigos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en verano de la serie 39 y bueno, no está lloviendo, pero de milagro. Nublado sí está. En fin, nos da igual. Nos vamos a ir con nuestro. Vamos a hacer otro de los eventos. Este se llama Punto de Ebullición y nos dan un Honda Civic del 2004. Parece que es de D-Racing. Parece. A ver. O D-Racing. Vamos a usar el coche de rally retro en B700. Vale. Pues venga. Aquí estamos. ¿Que tenéis curiosidad por saber cuáles coches son de rally retro y demás para prepararlos para el tuneo por si hace falta o algo? Vais donde están vuestros coches, de ahí a la Y. Y buscamos Rally Retro. Que eso también mejor antes, cuando estaba en la puerta de la casa o algo, para meterlo en el garaje y hacerlo. Pero bueno. Me perdonáis, canal desastre, ¿no? Estos son todos coches, bueno, los que tengo yo. Vosotros tendréis otro, todo más o menos, pero aquí están todos los coches Rally Retro. Hay bastantes otras categorías, pero por ejemplo, queréis usar el Toyota Celica este. Pues hay que tunearlo a B, llegar a B. Este está en B700, este valdría, bueno, valen todos, pero que hay que, por ejemplo, este que está en C, hay que ponerlo en B. ¿Entendéis? Este también hay que poner en B para poder competir aquí en esta. Este en B está rayando, porque está en 598 con un poquito más. Y yo creo que este coche estaba antes en B. No, en C600. C600, no. Vale, que habría que poner en B. Esto igual, si queréis usar este, pues ya sabéis, este está en B, pero si queréis ponerle un poquito más, pues ya sabéis, a subirlo hasta B700, que es el máximo. Pues no sé cuál uso. Es de D-Racing, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué tengo aquí parecido? El Lancia Delta Integral, este mismo. Pues este mismo voy a usar. Ya que habéis dicho que use este. Pues este. No sé quién es el tuneo que tiene. Bueno, que me envíen como queráis. Me lo envía, no me lo envía. De todas maneras, lo he elegido ahora. Daba igual, porque ahora lo vamos a elegir dentro otra vez. Vamos, vamos. Me parece que este coche no es rápido. Si hay carretera, que habrá carretera también porque es mixto. Aquí viene el verano. Es genial ver que te involucrarás con nuestros campeonatos de temporada. Disfrutarás este. Dos circuitos. Veis, aquí ya no. Cuando ya entramos a la carrera, pues solamente nos dejan elegir los B. Por eso digo de mirar antes, por si queréis meter alguno. Aparte de esto, de los que tengáis de Rally Retro, pues los tuneáis en B700 y ya está. Que no sé, no estoy yo en. Venga, sí, vamos a hablar del primero, el que hemos dicho, y ya está. Si es lento en carretera, bueno, a lo mejor en tierra no deberá de ser lento, ¿no? De otra manera, lo vamos a poner un poquito más complicado. Bastante más complicado para mí. Y que sea lo que Dios quiera y lo que yo pueda. Bueno, pues empezamos en tierra. Vamos, siendo mixto, debe de haber asfalto en algún lado, ¿eh? Estoy diciendo yo mixto y lo mismo no me lo he inventado. Qué presumido que soy, chico. A ver si me hago un poquito al control de estabilidad y tracción que me falta. Uf, no se controla bien, ¿eh? Me paso de listo. Ya son tres vueltas, ya vamos por aquí. Tampoco va a haber mucho problema.
no va a haber ningún problema. Esto no tiene carretera, o sea que me he inventado yo eso de que es visto. O no. Así carretera. Cuidado aquí, cuidado aquí. Vale, ya estoy despistado del todo. O sea que tenemos carretera. ¿Cómo no toque patina? ¿Cómo no toque patina? Es poca, poca carretera. ¿Ves? Cuidado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Uf. ¿Cómo voy a sufrir cuando haya más tramos de asfalto? Mucha agua, ¿eh? Mucha historia aquí. Uf, no se va, no se abre el coche este. No soy capaz, chico, de manejar esto, ¿eh? Uf, mira cómo se va, al patinar cómo se abre totalmente. Frena, frena, full. Bueno, está un poquito loco este coche, ¿eh? Se ha de guasmir, pero no debería, ¿no? Bueno, yo no le he tuneado, ¿eh? Si le debo tunear yo estaría peor. Qué mal, no se me da nada bien, ¿eh? Que toma más cerca de ahí, pero es que no me fío, que me asalto. No voy yo muy suelto con el coche, ¿no? Como ni suelto ni nada, ni atado, ni desatado, ni nada. A pesar de tener que dar control de estabilidad de tracción, se va mucho el coche, ¿no? Y luego se frena mucho, es lo que quiero decir, que se frena mucho cuando hago las curvas. También está montado, es que no, se abre mucho este coche. Ya estoy intrigado de quién es el control, bueno, de quién es el túnel este, porque me esperaba otra cosa. No me incomodo con él, ¿eh? Nada. Que luego no quiere decir que sea malo, porque pues malo soy yo como siempre, digo. Pero... no me ha quedado muchas ganas de repetir cargas con él, ¿eh? Tampoco es que tome muy bien las cosas, ya he dicho que no lo toma bien, ni medio bien. Tal vez no tenga que ver con quitar control, los controles, porque la verdad es que no. Saludo a Desercat, Soldier, que sea Soldier, John Criswell, Tini Skirt, Socarraz, Pepe, Fernetiger, Puy, Adrián Sitov, Fardian Play y a Franco Horizon. Pues ahí estamos. Ahí estamos. No me ha gustado el coche. Nada, pero no voy a cambiar. Bueno, ni mi manejo con ese coche, que seguro que es bueno, pero no. Y lo voy a dejar así, lo voy a dejar con los... quitar los controles y todo, pero voy a sufrir, como haya más carretera que del otro, voy a sufrir bastante. ¿Había alguno de punta a punta? Sí. Vamos a hacerlo. Uf. Uf. Yo sigo con él. Pase lo que pase. A muerte. La salida no está mal. Me he quitado unos cuantos del medio. Ahora me he quitado otros cuantos. Cuidado. No sé para qué digo cuidado, porque de todas maneras no lo tengo. Quita, quita. Quita. No me quita mucho, ¿eh? La verdad es que no me quita casi ninguno. Y estoy a puntito de liarla. Cuidado, el árbol. Recordad que el árbol tiene atracción fatal conmigo. Tenemos ahí un convenio. Yo no te doy, tú no me das. Pero no respetamos. No solemos respetarlo.
porque somos igual de inútiles. Bueno, por aquí vamos bien. Ahora hay que ir con pie de plomo. Llevamos la muerte. Por ahí atrás. Los enemigos. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. No son enemigos, son rivales. Oh. Se han tirado bro de árbol, eh. Es que han puesto mala leche el cacharro ese, la bandera, eh. El punto de control ese. Le han puesto pero a muy mala leche. Porque me conoce. Yo veo un árbol y ya sabéis lo que hago. Voy a él. Venga, pues quita, 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 quita. Tengo prisa. Quita, hombre. Menos mal que esto es fácil. Esto de tierra, como se... lleguemos a carretera antes de alcanzar a eso, lo tengo muy fastidiado, ¿eh? Bueno, y cuando llegue a carretera lo tengo más fastidiado todavía, aunque vaya el campo. Ahí he ido a muerte yo a matar, contra matar, y al final lo que he hecho es matarme yo. Aquí sí te gana la posición, las gallinas también. Sí, cuidado. Que se abre mucho, es que este coche se abre mucho, tío. Es lo que yo me gusta. ¿De quién es el tuneo este? ¿Quién es el hombre este que ha tuneado esto? Que no se me da bien. Bueno, hay mucha agua, es que hay mucha agua. Y este coche estará para tierra seca. ¡Bum! Mirad, 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 mirad. También he elegido un buen día, un buen momento para quitar el control de tracción de esta vida. Ole por mí. Cuidado, frena. Que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Uy, se va, eh. Pero malamente. Ya he perdido aquí la carrera, creo. No, porque más rápido este ha salido más. Ha traicionado más. Que traición ya tengo yo conmigo mismo. Quitarme los controles. A ver si es creí. Uy, pero, ¿cómo va este coche? Yo estoy seguro que no lo he tuneado. Este no es tuneo mío, eh. Al final puede ser, seguro. Ah, luego lo veremos. ¿Qué ha pasado aquí? Que este coche va fatal. Pero no le voy a quitar. No le voy a poner control, los controles ni nada. Qué asco, ¿no? Horrible, horrible. Con lo que me gusta a mí de Racing y no. No, no. Fatal. Muy guarreado, muy guarreado. Uf. Qué carrera más fea, más guarra. Ahora no sé cuál es esta. No sé qué carrera es esta. Vamos a ver. ¿Esto cómo es? ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Ya sí. Quinto, pero no sé si yo voy a poder mantener. Mantengo, pero lejos. Lejos de la cabeza, como dice. Muy lejos de la cabeza. Bueno, la cabeza la pido siempre. A ver, tú. Jógasela. Vale, pero bueno, jugada. Es que no. Venga, quita tú. Muy mal, muy mal, muy mal. Controlado ahí. El giro y todo. En mal momento he elegido yo para quitarle los controles de tracción y estabilidad. Venga, ahí vale. No pasa nada porque lo tengo un poquito. Tal vez fuera un poquito pasado. Ser tercero. Venga, venga, venga. Ay, 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 ay. El primero creo que no lo voy a poder alcanzar porque voy inestable totalmente, ¿eh? Y ya veremos si no me adelantan los otros. Es que se va mucho. Qué coche más raro. Aparte de que me quite los controles y eso, no me gusta cómo se lleva.
¿Este es para ir derrapando siempre o cómo es este coche? Lo veo un poquito endemoniado, chicos. Aquí estoy muy lejos de este para atacarle, pero voy a intentarlo. Vale, nada. Sí. Vale, ahora me ataca a él. Por la guardería, chicos. Por la guardería, pero no me... No voy yo con este coche bien, Pero bien y regular. Cuidado, no te abras que te adelantas. En cualquiera de estas me adelanta. Pero es que... Si es que derrape y se va a lo ancho, no... No le traiciona bien o algo, ¿no? No entiendo este coche. No le entiendo su vida. No le entiendo su rollo. Qué mal he pasado con este coche, no... No me he divertido mucho, No me he divertido nada. Punto de ebullición completado. Qué asco las tres carreras, ¿no? Porque me gusta también el Dirt Racing. Y no, no. Honda Civic del 2004 que he bloqueado. Para vender también. Me ha salido asquerosita, Asquerosa, asquerosa. No he debido quitar los controles, me parece. O por lo menos uno de ellos, ¿no? Creo que con uno de ellos puesto... Teniente MM2 es buen tuneador, pero claro, este será para tierra a tierra. Me gusta, sí, pero no. Para esto no. Para tierra seca seguro que el coche este va bien. En fin. Mala experiencia, también yo soy muy malo. Que eso es lo importante. Vamos a vender el Honda Civic y a buscar los números del teniente. Así vosotros sacáis mejor partido, que seguro que sí. Pero yo no. Yo no. Yo sé que en otras carreras lo tengo por algo, desde luego. Pero habrán sido en seco. Y tal vez ni siquiera... Seguramente fui con los controles puestos. Uf, no me ha gustado nada, Mi conducción. A ver, así va a haber otro. Aquí hay mucho Honda Civic PR. Vale, 43, si es que 14 y... Bueno, te digo, por comprármelo te voy a dar dinero yo. Bien. Que vamos a ver el tuneo del teniente, ¿no? Tengo dos tuneos, a ver, ¿de quién? ¿El otro? Ah, pues mira, este no tengo ni idea. Iron Fist. Yo lo voy a eliminar, me quito uno del medio. Sí. Y del teniente no sé qué hacer. Lo voy a dejar por si hay otro de tierra. Vamos para arriba. MM22, ¿no? No creo que esté aquí. A ver. Lo quería usar. De todas maneras, en B700. Distorbe. Oliver. Lo uso, creo que alguna vez, alguno de Oliver. No hay ningún B700 de One New. Bueno, pues yo qué sé. Os pondré. A ver si. Creador. Eran 2M, ¿no? 22. O eran 3M. O 322. Ya no sé. Ahora lo buscamos. Ah, sí. Vale. Pero no es este. Ha borrado ese tuneo. Lo mejor, chicos. Mejor. Si queréis usar este. Tiene más potencia. Bueno. Os dejo este por si acaso. Hacia Delta. HF. A ver.
366 980 572. Esperemos que vaya mejor. No es el que yo tengo, ¿eh? Porque veis a la derecha que no sale en blanco todo. Es otro. Veis que anterior y nuevo 258, 268. Tiene más caballo, la saca más caballo y no sé si tiene más agarre, ¿no? O qué pasa ahí, porque pone frenado menos, manejo peor. Yo qué sé. Bueno, poner el control, los controles de tracción de estabilidad y ya está, porque este coche vale para algo, digo yo. Ya está, chico. Se acabó el sufrimiento. Voy a dejar el túnel ese. Lo iba a borrar, pero lo voy a dejar como recuerdo. No sé de qué, pero como recuerdo. ¿Qué iba a hacer yo aquí ahora? Ah, sí, bueno, deciros que lo siguiente será el siguiente evento, ya sabéis, ¿no? Cuidado mucho y saludetes.